En una violenta jornada, dos hombres habrían sido asesinados en calles de la colonia Metroplex en Apodaca, luego de protagonizar una persecución. Los hechos ocurrieron sobre la calle N23 entre E6 y E2, cuando los tripulantes de un vehículo llegaron hasta un domicilio contra el cual dispararon en al menos 10 ocasiones. Luego de la agresión, los atacantes huyeron con rumbo desconocido, en tanto que testigos solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca, así como cuerpos de rescate, aunque al momento de revisar los signos vitales de dos de los tres lesionados, confirmaron el fallecimiento de las víctimas. El herido, que aún permanecía vivo, fue trasladado de emergencia a un hospital de la localidad. Los fallecidos fueron dos hombres, de los cuales uno de ellos entre 20 y 25 años de edad, mientras que otro tenía de entre 35 y 40 años, según refirieron testigos. Pese a ello, las versiones del vehículo donde escaparon los agresores fueron distintas. Hubo quienes argumentaron que viajaban en una camioneta, mientras que otros señalaron que atacaron desde una motocicleta. Al lugar acudieron agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes recolectaron las evidencias. Posteriormente los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro del Hospital Universitario para la autopsia de Ley. El incidente ocurre en una fatídica jornada en la que ocho personas fueron ejecutadas en distintos hechos delictivos en el área metropolitana de Monterrey, con imágenes de Javier Lozano. Telediario Israel Santa Cruz.